generar el cambio verdadero por el que la ciudadanía votó con abrumadora mayoría en el 2018 y que ratificó en Sinaloa en el 2021, requiere compromisos, no solo de forma, sino de fondo, en este nuestro quehacer político. Por eso, estamos ampliando los mecanismos de participación ciudadana con los principios de no mentir, no robar y no traicionar. En materia de combate a la corrupción y transparencia, es un orgullo para mí comentar que en el programa de verificación de la Comisión Estatal de Acceso a la Información pasamos del lugar número 26 al número 1 en el ranking estatal. En materia de transparencia, siendo el segundo lugar el DIF municipal, siendo el tercer lugar nuestro sindicato del honorable ayuntamiento. 3 de 3. Asimismo, en materia de administración y finanzas, nos propusimos avanzar hacia una administración moderna y eficaz, con finanzas sanas, con esquemas de control eficiente y que priorizara la atención de calidad hacia los ciudadanos. De esta manera, con la aplicación eficiente y transparentes, hemos recobrado la confianza de la ciudadanía, que nos ha apoyado respondiendo en el pago de sus impuestos municipales, lo que nos ha permitido pronosticar que podremos superar la recaudación que nos propusimos al final de este año. Es esta, pues, la confianza y el apoyo permanente del gobierno federal y del gobierno del estado lo que nos ha permitido responderle a la ciudadanía con obras y servicios, así como la multiplicación de los programas sociales. Aumenses. Esto es lo que juntos hemos logrado durante este primer año de gestión de un gobierno día de veras. Un gobierno que Naome simboliza con la guía de nuestro gobernador, el doctor Roberto Chamoya, la verdadera llegada de la cuarta transformación a Sinaloa. Somos un gobierno que tiene como principio, camino y fin a la gente, y con la participación de todos comienza la superación de la crisis económica y social que nos dejó la pandemia. Por todo esto, quiero agradecer a todas y todos los saumenses en la ciudad, en el campo, su confianza y apoyo durante este primer año de gestión, pues es por todos ustedes y por ustedes que la transformación de Naome se nota. Muchas gracias. Oficial del libro del primer informe de gobierno a Naome 2020.